Leonardo Alberto Flores Matus tiene 5 meses de estar preso, acusado por un delito común. Doña Rosa Matus considera que su hijo es un reo político y demanda su pronta libertad. Bueno, tiene 5 meses de estar detenido, me lo acusan por robo de un supuesto celular y demando pues la libertad de él y de todos los presos políticos. Él ya tiene 5 meses y esperando pues en Dios que conmueva el corazón de este presidente y que salga todos. Sí, en esta temporada de Navidad pues esperamos pues que no quede ningún preso político y que salgan todos ellos. Bueno, últimamente pues él trabajaba de mantenimiento, pero como estaba sin trabajo, pues trabajaba, tristemente encontró trabajo en la Goliat. Y ahí ese día salió de turno y ese día fue que me le dieron persecución pues y me lo agarraron. ¿No participaba en protesta? ¿Cómo no? Él participaba. Él participaba y ese día casualmente él venía de Monimbó con un amigo que es con el que lo detuvieron a él. Ya hace 5 meses, sí. Pues él me dice pues que él sabía lo que se metía y que él no va a volver para atrás, que él ya está en lo que está y que tenga fuerza pues y que no esté triste, que él va a salir porque esto es pasajero y que todo va a pasar pronto. Sí, estuvo enfermo y cada vez que voy pues lo encuentro que con una cosa o si no con otra, pero leve, gracias a Dios pues que algo controlable, que él... Nada grave, pues, por el momento. ¿Cómo han sido para usted estos 5 meses? Pues han sido tristes, duros. Y ahorita, pues, no perdemos la esperanza de que esta Navidad ya él esté con nosotros. Según informes de organizaciones de presas y presos políticos, existe aún más de 170 reos, del cual demandan su libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.